Comunicación con el eurodiputado de Vox, Germán Terch, como saben, periodista, gran conocedor de la Europa Central y Oriental. Don Germán, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué le parece, don Germán, la propuesta de Rusia a Ucrania para que se convierta en un país neutral al estilo de como son Austria o Suecia? Pues que no es creíble. O sea, para eso no hacen lo que han hecho. No es creíble que un régimen como el de Putin, que se ha desarrollado en la dirección que se ha desarrollado, vaya a querer un país libre y un país neutral en sus fronteras, porque entonces tendría un país que va a ser occidental, aunque no sea de la OTAN, será occidental y tendrá un desarrollo distinto al de Rusia, muy distinto al de Rusia, que es lo que en realidad teme Putin. Quiero decir, lo que más teme Putin es un éxito de la democracia y de una economía libre en Ucrania, porque eso les demostraría a los rusos que ellos también pueden, y eso es lo que no quiere, lo que les niega Putin desde el principio. Putin lleva 20 años en el poder y realmente, aparte de enriquecer a sus amigos y de la riqueza que se ha ido concentrando en una serie de oligarcas, en una serie de ricos en las zonas en Moscú y en San Petersburgo, poco se ha hecho en Rusia, que no hay prácticamente, para quienes viven más al este, no ha habido prácticamente diferencias. Es una sociedad resignada, es una sociedad depresiva, es una sociedad alcoholizada, es una sociedad que disminuye en población permanentemente, y en ese sentido tiene una población dócil, en la cual hay elementos heroicos y elementos con un coraje muy propio, digamos, del alma, esa fiera indómita rusa que se están viendo en manifestaciones donde son detenidos inmediatamente gentes en las ciudades, en las diferentes ciudades rusas que se está viendo, y muchas que no se ven porque no hay testigos. Y la represión que sigue a estos y las condenas que se producen y todo lo que hemos tenido en los últimos 20 años, desde los asesinatos de los periodistas a la represión general, a los opositores encarcelados y enjaulados, a los envenenamientos de los opositores en el exterior. Es decir, toda la deriva de Putin niega esa propuesta de que vaya a permitir un país que se desarrolle libre, con su libre voluntad, simplemente con la condición de que no sea de la OTAN, porque es mentira, porque no estaba sobre el tapete que entrara en la OTAN. No es, en ningún momento dijo la OTAN que quería que Ucrania estuviera dentro, y en todo momento se vio que no se estaba procediendo a ningún tipo de proceso de entrada ni de solicitud como hay otras y como se produjeron otras anteriormente. Es un discurso mentiroso, el discurso de que es la amenaza de que entrara en la OTAN lo que ha producido esta invasión. Esta invasión se ha producido porque Putin tiene un proyecto de restablecimiento de unos territorios para él, para Rusia, no para dejar ahora que una Ucrania neutral se desarrolle por su cuenta en libertad y que mañana tenga un acuerdo privilegiado con la Unión Europea, que es a lo que iba en el año 2014, y Putin lo impidió con Yanukovych, cuando le dice a Yanukovych que imposible, que tiene que entrar en la unión aduanera con Rusia, en esa unión aduanera en la cual Yanukovych anuncia que va a meter a Ucrania, y el pueblo ucraniano y el parlamento ucraniano se rebelan contra un Yanukovych que los quería secuestrar por presiones y por haberse vendido a Putin, los quería incorporar realmente por la puerta de atrás a una nueva Unión Soviética, bajo Moscú y bajo Putin. Bajo un Putin que ya tenía la fama que tenía en el 2014 después de haber hecho todo lo que había hecho en los 14 años anteriores. Es decir, no va a permitir una Rusia aparte. Lo que quiere es, en este momento, lo que está haciendo es destruyendo Ucrania, destruyendo sus infraestructuras
mandando a Ucrania a una situación de postración absoluta. Que nos quiera decir que porque no se meta en la OTAN, ahora van a dejar y van a respetar las fronteras de Ucrania, es realmente una mala burla. Y quienes se lo crean son los que se creen el discurso general. Don Germán, de la narrativa rusa. Zelensky está constantemente solicitando una zona de exclusión aérea en el espacio aéreo ucraniano, algo a lo que la OTAN se niega, puesto que sabe que eso le obligaría a patrullar y, en caso de que algún caza ruso violase esa exclusión, a tenerlo que derribar. Pero, ¿por qué motivo Joe Biden se está oponiendo a que Polonia entregue aviones de combate a Ucrania, que parecía quizás la mejor solución? Eso estaba en marcha y estaba a punto de producirse cuando lo dinamitó el señor Josep Borrell, a través de soltar el discurso sobre los aviones que neutralizó en la operación por la alarma de que eso pudiera tener una reacción descontrolada en aquel momento, cuando ya se conocía. Es decir, el señor Borrell frustró. Hay la posibilidad de que una serie de aviones, sin que se dijera, una serie de aviones pasaran, fueran como fueran, en el modo que fueran a llegar a Ucrania, pero que llegaran de una forma, digamos, secreta, para que pudieran disponer los ucranianos de esos aviones. Eso se dinamitó desde el momento en que se hizo público. El señor Borrell, mucha gente dice ahora, dicen sobre todo los ucranianos, dicen que nunca se sabe para quién trabaja. Yeah. El señor Borrell. Pero, don Germán, ¿no hubiera sido quizá la mejor solución? ¿No hubiera sido la mejor solución teniendo en cuenta que la OTAN está muy con mucho temor a verse involucrada en el conflicto? Pues facilitarle esos aviones directamente al ejército ucraniano, ¿no? Por supuesto que hubiera sido una solución muy factible y una solución que estaba sobre la mesa y que se estaba realizando y que se saboteó o simplemente fue una indiscreción. Se dice que fue una indiscreción. Hay gente que se cree que es una indiscreción, hay gente que no se cree que fue una indiscreción, sino que pensó que realmente se estaba neutralizando. Hay una forma eficaz de haber armado a las fuerzas ucranianas. En todo caso, la resistencia ucraniana está ahí. El sacrificio de los ucranianos está ahí también, y yo creo que eso de muchas formas ha dejado huella en todos, que la OTAN no iba a entrar directamente en coalición con Rusia, y parecía claro. Probablemente la historia en algún momento diga que se equivocó la OTAN en no hacerle el pulso realmente a Putin, porque Putin tiene armas nucleares, muy cierto, y lo repite muchas veces. También las tienen otros. No se sabe qué habría pasado. En todo caso, lo que sí sabemos es que si se queda Rusia con Ucrania, y eso es el escenario más probable, mucho más probable que esa aceptación de una hipotética Ucrania neutral, que sería occidental y que sería, como digo, un ejemplo negativo para todos los, para, y por tanto un peligro para el régimen de Putin, si Rusia toma al final toda Ucrania y pone allí un gobierno pelele, pues entonces tendremos una desestabilización muy seria y tendremos peligro. Tenemos un peligro constante también para los países de la OTAN. Hay países de la OTAN que son indefendibles, por ejemplo, los tres bálticos son indefendibles, pueden cortar su conexión con Polonia de una forma muy rápida, uniéndose a Kaliningrado desde Bielorrusia. No son las tres repúblicas bálticas, no son defendibles. Hungría tampoco es defendible. De ahí también puede explicarse gran parte de la posición de Orbán y del gobierno de Hungría, de mantenerse mucho más atrás que los otros países de Visegrado, que han tenido ese coraje de ir a
a Kiev, como fueron Mazowiecki, Jansa y el primer ministro eslovaco, el otro ayer a reunirse con Zelensky. En todo caso, me preguntabas por la neutralidad. La neutralidad austriaca se produce en un contexto, la neutralidad finlandesa en otro. Realmente, creer que en este momento el señor Putin va a permitir que Ucrania, ahora que tiene reafirmada su la nación, que todos aquellos que son de lengua rusa, que tenían sus simpatías y sus lazos emocionales en Rusia, han roto con el régimen de Putin definitivamente y no van a ser seducibles nunca más por el régimen de Putin, dure lo que dure, pues me parece a mí una ilusión y otra artimaña más de la narrativa rusa que tanto prolifera en Occidente. Es curioso. Es curioso que haya tantísima gente que realmente, después de lo sucedido, sigue pensando que Putin tiene buenas ideas. Sí, la verdad es que hay gente a pato, efectivamente. Don Germán Terz, veremos cómo evoluciona todo esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, en Los Intocables. Muy bien, un saludo. Un saludo, muy buenas noches. Don Alex, ¿cómo lo ve usted? Pues escuchaba con mucha atención a Germán Terz.